Formoseña, de medios de comunicación. Agenfor Noticias, panorama informativo de agenfor.com.ar. Agenfor Noticias. La información, la actualidad, los hechos importantes en la Argentina y en Formosa toda. En las voces de los protagonistas. Están aquí. Están aquí. Un resumen para que vos estés informado. Esto es Panorama Informativo, Agenfor 30 Minutos. ¿Qué tal, amigos? Durante 30 minutos estaremos informando a través de la red formoseña de medios de comunicación para radios de Capital Interior. Carmela Barrientos y Héctor Sánchez en la locución de las noticias. Operación técnica, Miguel Cuellar. Edición de audios, Ariel González. Redacción, Laura Gómez. Operadores de videos streaming, Mercedes Baez y Kevin Berenfer. Dirección, José Lingiardi. Producción general, Subsecretaría de Comunicación Social. La temperatura actual es... 22 grados, una décima. La humedad 68%. Vientos del cuadrante sur a 3 kilómetros por hora. El cielo se encuentra parcialmente nublado. Porque pasó en nuestra ciudad. Noticias locales. Noticias locales. El gobernador inauguró el nuevo edificio del Registro Civil del barrio 2 de Abril. Se trata de una obra con una superficie construida total de 706 metros cuadrados, en tanto que el total del espacio intervenido comprende 1.100 metros cuadrados. En el acto presidido por el gobernador Gildo Infran, estuvieron presentes autoridades provinciales. Al hacer uso de la palabra, la titular del flamante Registro Civil, Alicia Acosta, destacó. Hoy es un día muy gratificante, no solo para mí, sino para todos mis compañeros y compañeras del equipo del Registro Civil. Pido disculpas si la emoción me invade este momento y las palabras no terminan de salir. Trabajamos día a día al servicio de la gente. Nuestro lugar de trabajo es prácticamente un segundo hogar, siendo nuestro gran compromiso brindar soluciones a las personas que se nos acercan a nuestra delegación. En nuestra seccional se registran todos los trámites identificatorios, registrales, incluyendo documentatorio y pasaporte, dando así respuesta y soluciones a las personas que viven en los 72 barrios del Circuito 3. Esta delegación se creó en 1984 para evitar que los vecinos tengan que trasladarse hacia el centro de la ciudad, abriendo en ese momento las puertas del centro comunitario del barrio 2 de Abril, el que no solo estábamos nosotros, sino también se realizan otras actividades. En otro momento de su discurso, la directora del Registro Civil inaugurado, Alicia Acosta, agradeció. Este gran momento que hoy estamos viviendo, el de recibir este moderno y bellísimo edificio, nuestra propia casa, sin duda quedará en nuestra memoria como uno de los recuerdos más valiosos. Hoy empezamos un nuevo camino, dejando atrás aquellas dificultades que se nos presentan. Un nuevo edificio y con el objetivo siempre presente, estar al servicio de la gente. Muchas gracias nuevamente, señor gobernador, por su gestión, acompañamiento, escuchar y estar siempre presente. Las palabras no logran transmitir lo importante y la felicidad que conlleva este día para toda la comunidad. Aquí estamos renovando nuestro compromiso con este modelo que nos invita a soñar, con el que tenemos en el común amor hacia el pueblo formoseño. Aquí estamos con más fuerza y actitud, reconociendo al pueblo como el verdadero motor de la vida comunitaria. Desde una concepción humana y cristiana, invocamos la protección de Dios y la Virgen del Carmen. Gracias, gracias, muchas gracias y miles de bendiciones, señor gobernador. El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, al hablar en el acto, se refirió al modelo formoseño que sale con su actividad, adelantando que vuelven los operativos solidarios. Pero si nos quedamos en ese lugar, que esto es un ámbito comunitario, nos quedamos en una situación particular.
Pero también el modelo formoseño sale con su actividad de trabajo a la comunidad a través de un programa maravilloso que es único en el país y que gracias a Dios vuelve, porque lo extrañábamos, como es el operativo Por Nuestra Gente Todo. Y desde el primer operativo ella nos acompañó siempre, una de las primeras en anotarse cuando había operativo, tanto a los que se hacen acá en Capital como los que se hacen en el interior. Y el operativo también es un profundo significado, y no solamente es el encuentro del pueblo con el conductor, sino también la oportunidad de llevar adelante distintos servicios del Registro Civil, del Ministerio de Desarrollo Humano, de los otros ministerios, de estar en contacto con la gente. Y ahí es donde se producen esas historias maravillosas que solamente un modelo político que tiene la dimensión humana a flor de piel puede permitirlo. Más adelante, el ministro de Gobierno, Jorge González, afirmó que tenemos que estar contentos por el nuevo edificio e invitó a los ciudadanos que necesiten de los trámites que se realizan en el Registro Civil que se acerquen. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres. Es un espacio más de nuestra comunidad, es un edificio del Registro Civil donde vamos a inscribir a los nacimientos, donde vamos a inscribir los matrimonios. Tenemos un lugar hermoso para quienes se quieran casar. Invitamos a todas aquellas personas que se quieran casar, un lugar muy lindo. Tenemos un espacio, me explicaban los arquitectos ahí arriba, tenemos un espacio abierto. Es un espacio abierto para la comunidad. Los que saben eso le dicen coworking, ahora un espacio para hacer coworking, pero bueno, eso es lo que saben. Esto en realidad es el modelo formoseño puesto al servicio del pueblo de Formosa, como lo venimos haciendo desde 1995. Esto no es un mero edificio, esto es vida latente y latiendo al servicio de Formosa. Muchas gracias y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Finalizado el acto, Agenfor pudo entrevistar a la diputada provincial doctora Viviana Guzmán, quien destacó la obra y el crecimiento de Formosa. Una obra realmente de amor nuevamente, con una infraestructura, un edificio hermoso, pero también con un equipo de trabajo, evidentemente, con mucho amor, que trabaja con gran compromiso para toda la comunidad. También aquí tenemos hoy este acontecimiento con nuestro conductor y nosotros seguimos trabajando y acompañando a la gente, que es la que va a ser realmente la beneficiaria de esta accesibilidad de tener un registro civil en la zona, en el área, para poder realizar justamente que se quieran casar, que vengan a inscribir a sus hijos. Y bueno, que Formosa va creciendo en todos los aspectos, pero también va creciendo con mucha infraestructura de alto nivel. Y bueno, es lo que tenemos que seguir pregonando, el trabajo que realmente nosotros vemos, lo palpamos y la gente lo palpa. Y esto es para beneficio de toda la comunidad. Entonces, esto es lo que tenemos que celebrar y brindar cada día, que se trabaja para la gente. Parte y al momento de ser abordado por Agenfor, el presidente del bloque de diputados provinciales del PJ, doctor Agustín Samaniego, destacó este año decisivo y trascendental para el futuro de Formosa. Nosotros estamos en un año decisivo, un año trascendental en la historia de Formosa, donde vamos a decidir cuál va a ser nada más y nada menos, no solamente cómo continuaremos este presente, sino fundamentalmente el futuro de Formosa. Bueno, los diputados debemos estar prestos, con los oídos bien preparados para escuchar a la comunidad, para escuchar las organizaciones libres del pueblo, para trabajar junto con los otros dos poderes del Estado en esta democracia fuerte, en esta democracia intensa que vive Formosa. Uno recoge lo que siembra. O sea, el gobernador solamente ha sembrado en este tiempo mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio personal, político, y todo lo hace con amor. Así que, por supuesto, va a ser retribuido con el cariño de la gente, y eso es lo que se va a refrendar una vez más, yo creo, en estas elecciones. El modelo formoseño se va a ver fortalecido, se va a ver renovado y va a recibir un contundente apoyo, y a partir de ahí vamos a continuar trazando este camino de crecimiento, este camino de progreso que hemos tenido en Formosa. Nos interesa Formosa toda. Formosa toda. Noticias del interior. Noticias del interior. Pedidos de ampliación de la emergencia agropecuaria no tiene justificación técnica alguna. A través del decreto 193/2023, el Gobierno Nacional homologó la emergencia agropecuaria a las provincias que se encuentran afectadas por el fenómeno meteorológico denominado La Niña, el cual está produciendo una extraordinaria sequía que afecta a la producción agrícola ganadera del país.
Al respecto, Lucas Rodríguez, subsecretario de Producción Sustentable, detalló. El instrumento que fue comunicado por el Boletín Oficial de la República Argentina el día 13 de abril fue una resolución del ministro de Economía de la Nación, el doctor Sergio Massa, que homologó la declaración de emergencia agropecuaria efectuada por el gobernador Infran vía decreto provincial, el número 13/23 de este año, ¿no? Que fue declarado el día 30 de enero y que el día 2 de febrero fue tratado en Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario en la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que el trabajo de relevamiento del gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, constatando los daños que sufrieron los cultivos de cucurbitáceas en las localidades de Villa 13 y en la localidad de Las Lomitas los días 20 y 26 de octubre del año pasado respectivamente, y las heladas tardías que se sucedieron también en las localidades de Laguna Naigneg, Laguna Blanca, Buenavista, Riacho GE y Siete Palmas, que es el cultivo de banana, sufrió el efecto de este evento climático, que se dio de manera tardía, ¿no? Allá por el mes de agosto también del año 2022. Esto, el gobierno nacional ha decretado a partir de lo que significa la ley 23.506 de emergencia agropecuaria, y que de ese modo los productores que fueron afectados están contemplados dentro de las medidas de, por ejemplo, alivio fiscal que permite acogerse a partir de esta homologación y el decreto correspondiente. En referencia al corte de ruta que realizan un grupo de productores en la ruta número 86 en inmediaciones de la localidad de Laguna Naigneg, Agenfor dialogó con el subsecretario de Producción Sustentable del Ministerio de la Producción y Ambiente, licenciado Lucas Rodríguez, quien repudió. Son reclamos que están teñidos de un reclamo partidario por parte de dirigentes vinculados a un senador de la Unión Cívica Radical y que obviamente aprovechan las cercanías de los tiempos electorales para por lo menos generar distorsión en la información y por lo tanto también un encono de los productores de manera injustificada. Y que son pocos productores, no se ha visto en la ruta que son pocos productores y que no son los 796 productores afectados de banana en esa localidad. Nuestros paiperos de esa zona lo tienen muy en claro porque se evidencia en el volumen del reclamo, que es un reclamo de pocos, y que por lo tanto tienen en claro que el gobierno de la provincia los ha estado acompañando permanentemente a través de la gestión del gobernador Infran y que ha implementado una estrategia de producción que los ha puesto en el centro de las políticas del modelo formoseño. Y por otro lado, el impacto sobre la comunidad en general de la región es muy grave porque la dinamización de la economía, el transporte, el abastecimiento de la economía local y el desarrollo normal de las actividades de esos comprovincianos que están en esa zona se ve seriamente afectado por la interrupción voluntaria y que está en contra de los intereses de los formoseños, de esa dirigencia vinculada a Federación Agraria, pero también a dirigentes de la Unión Cívica Radical de nuestra provincia. El ingeniero Alejandro García, ministro de la Producción y Ambiente, en comunicación con Agenfor, también se refirió a la homologación de la emergencia agropecuaria. El decreto de emergencia que firmó el gobernador a fines del mes de enero estaba referido a eventos climáticos que se dieron en octubre del año pasado, dos relacionados a granizo, que se dio específicamente en dos localidades que afectó a los productores de las distintas colonias, que fue en Villa 213 y en Las Lomitas. Pero el principal cultivo afectado fue las cucurbitáceas. Y el otro evento que incluye este decreto número 13 que firmó el gobernador en enero está relacionado a las heladas tardías. Y en el caso de las heladas tardías afectaban principalmente al cultivo de la banana en la zona subtropical, en la zona norte de nuestra provincia. Se presentó un expediente, se elevó al gobernador y el gobernador firma este decreto con estos cultivos afectados y por esos eventos climáticos, granizos y heladas tardías. Ese instrumento fue elevado al gobierno nacional, esa presentación de la provincia de Formosa fue aprobada y fue avalada a través de un instrumento que es una resolución del ministro de Economía, al cual tiene la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con un instrumento donde está Bahillo, que es el secretario, y se homologa la emergencia, el decreto de emergencia presentado por la provincia de Formosa. También el ministro de la Producción y Ambiente, Alejandro García, se refirió al corte de ruta y aseguró que tiene un tinte político.
Yo considero que esto es totalmente injustificado y que tiene un tinte, que tiene un tinte político. Esto tiene un tinte político. Recordemos que la semana pasada fueron visitados por diputados, concejales, por dirigentes de la UCR, de Cambiemos, arengando este tipo de medida. Vuelvo a repetir, consideramos que es injustificado este tipo de medidas que afecta a la sociedad, que afecta al derecho de libre circulación de los ciudadanos, y que las mejores formas como para resolver estas cuestiones es a través del diálogo y no ejerciendo una presión diciendo que los funcionarios del gobierno provincial debemos bajar al corte de ruta como para poder dialogar. No es la forma, no es la forma. La forma es hablando, dialogando y no en un corte de ruta. Me parece que esa no es la forma de ejercer presión y esto va a seguir incrementando el malestar de la sociedad. En ese sentido, el intendente de la localidad de Laguna Nainec, Julio Murdoch, se expresó. Se instalaron dos cortes de ruta, uno en dirección desde Nainec hacia Clorinda, frente al hípico municipal realizado por Federación Agraria, y otro en la primavera a la altura del puente Paso Angelito, por parte de Originario, y bueno, lastimosamente estamos sitiados de ambos lados, con estas medidas de fuerza, bueno, que deja en medio a la gente que tiene que trasladarse a las escuelas, a las escuelas rurales o de la zona rural, venir al centro, a los centros de salud, gente adulta que tiene que ir a los turnos en los hospitales, que tienen que hacer trámites bancarios, trámites varios, en fin, y con la necesidad de tener que tomar rutas alternativas que no están preparadas para la circulación intensa, para la circulación de camiones, no están en condiciones, están en forma regular, y bueno, es lamentable esta situación, más allá de los reclamos que tenga cada uno de los sectores, que bueno, lastimosamente estamos en esta situación. El corte anterior, que fue en la semana de Semana Santa, parecía que esperaban la puesta en escena, porque a las media hora que se produjo el corte en la misma altura por parte de Federación Agraria, aparecieron estos diputados de Cambiemos haciendo un video. Bueno, había otras personas que estaban grabando lo que ellos grababan a su vez. Bueno, y la frase, la triste frase que decían al final, bueno, qué bien estuviste. Es decir, estaban haciendo un acting, esperaban la puesta en escena de la gente de Federación para poder ir y armar esos videos. Y bueno. Esto pasó en el país y lo tenés que saber. Lo tenés que saber. Noticias nacionales. Noticias nacionales. Cristina Fernández y la Embajada de Estados Unidos desmienten a Clarín. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner desmintió este martes una publicación del diario Clarín y aseguró que no pidió una entrevista con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson, quien se encuentra de visita oficial en la Argentina, lo cual fue corroborado por la representación diplomática de ese país. La oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina dijo a TELAM, no hubo conversaciones sobre una reunión con la vicepresidente Fernández de Kirchner durante la visita más reciente de la generala Richardson a la Argentina del 16 al 18 de abril de este año. Transpiramos la camiseta junto a ellos y forman parte de nuestro resumen. Por eso ahora es tiempo del deporte. Triunfo clave de Cultural en Formosa. Estudiantes de Formosa cayó de local en el Centenario ante Cultural de Santa Silvina y suma su tercera derrota consecutiva. El resultado final de un duelo muy parejo fue de 84 a 78 para el elenco visitante, que tuvo a Sebastián Puebla como el gran destacado de la noche con 26 puntos. Por el lado del conjunto formoseño, Juan Martín Medina, con 15, fue el máximo anotador. El próximo compromiso del elenco dirigido por Félix Medina será el domingo 23 ante Mitre en Posadas. Pequeña pausa en las noticias. Como
consumidor y usuario, tenés derechos. Hacé consultas, informate y denuncia al 0800-444-0942. 0800-444-0942. O envía un mail a denunciaconsumidor@formosa.gob.ar. denunciaconsumidor@formosa.gob.ar. Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario. Todos unidos. Gobierno de Formosa. Ya estamos con más noticias en el panorama informativo. Porque pasó en nuestra ciudad. Noticias locales. Noticias locales. Financiamiento del programa Lotear. El gobernador de Formosa, Gildo Infran, anunció la aprobación del financiamiento del programa Lotear del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que permitirá la construcción de 500 viviendas en el lote rural 169 de la ciudad de Formosa. Al respecto, el administrador del IPB, ingeniero Marcelo Ugueli, detalló. Este anuncio tiene que ver con la expansión una vez más de la gran planificación que nos propone el doctor Infran en nuestra política habitacional. Recordemos que hace poco tiempo contábamos que estamos organizando una nueva urbanización, un barrio nuevo, a continuación del barrio Nueva Formosa, sobre avenida Néstor Kirchner, frente al barrio Nueva Italia, digamos, que es un lote rural que es propiedad del instituto, y allí tenemos diagramado la generación de un barrio de 1.500 viviendas más. De esas 1.500, hace muy poco habíamos licitado las primeras 500, digamos, que ya nos está financiando el gobierno nacional a través del programa Casa Propia. Pero bueno, el programa Casa Propia no financia solamente la construcción de viviendas, que ronda entre 5 y 6 mil millones de pesos la inversión. Bueno, y estábamos buscando, el gobernador nos habilitó la posibilidad de trabajar con el programa Lotear, que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Integración Sociurbana, que venimos desarrollando proyectos de mejoramiento de barrios en el programa del RENAVAP. Más adelante, el ingeniero Ugueli se refirió a la financiación de la estructura de esas 500 viviendas que se van a construir. En esta oportunidad, con este programa Lotear, lo que vamos a hacer es financiar la infraestructura de esas 500 viviendas que se va a construir a través del Ministerio de Desarrollo Territorial. Bueno, ese financiamiento, que consta de infraestructuras completas, asciende más o menos a un monto de 2.700 millones de pesos y va a incluir la posibilidad de tener la red de agua con su nexo, la red de cloaca con su nexo. Cuando digo nexo, me refiero a las cañerías de impulsión, que en el primer caso del agua van a traer el agua desde la planta de la Nueva Formosa hasta el barrio nuevo, y las que van a derivar los líquidos cloacales del barrio nuevo hacia la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Nueva Formosa. Tenemos red de media, red de baja, alumbrado público, veredas comunitarias, desagües pluviales, pavimentación de una mano de la avenida Néstor Kirchner en 700 metros, y el resto de las calles que tienen que ver con la urbanización en sí van a ser financiadas con riesgo y con cordón cuneta. Es decir, que es un proyecto integral. Es la posibilidad que nos permite la planificación de contar con un barrio que ya va a tener sus infraestructuras básicas antes de iniciar su obra de vivienda, es decir, cómo destacar la importancia que tiene que ver cuando dentro de la planificación del modelo formoseño contamos con la asistencia de un gobierno nacional que nos entiende y que atiende nuestras necesidades. Infran convoca elecciones provinciales para el próximo domingo 25 de junio. Según manifestó el primer mandatario en la mañana de este martes 18 en la Casa de Gobierno, mantuvimos una reunión con todos los intendentes y presidentes de las comisiones de fomento de la provincia. En ese marco, dialogamos sobre la situación de cada una de las localidades y analizamos los avances de las políticas públicas y obras de infraestructura que estamos realizando en todo el territorio provincial. Asimismo, les anuncié que estaremos convocando a elecciones para la renovación de cargos ejecutivos y legislativos provinciales para el domingo 25 de junio, enfatizó por último. Nos interesa Formosa toda. Formosa toda. Noticias del interior. Noticias del interior.
Hospital de Ingeniero Juárez desplegó un amplio operativo de salud en la comunidad Teniente Fraga. Como parte de las actividades de atención primaria de la salud que realiza habitualmente el Hospital Distrital Eva Perón de Ingeniero Juárez en las distintas poblaciones criollas y originarias que se asientan en el Distrito Sanitario número 1, un nuevo trabajo fue concretado en la comunidad de Teniente Fraga. La jornada fue llevada a cabo en la iglesia del lugar, donde el equipo de profesionales y agentes de la salud que se trasladaron hasta el lugar dispusieron atenciones médicas del adulto y pediátricas, atenciones odontológicas y atenciones obstetricias. En ese sentido, las niñas y niños recibieron los controles del niño sano con una minuciosa evaluación nutricional indicada para las distintas etapas de crecimiento. Esto pasó en el país y lo tenés que saber. Lo tenés que saber. Noticias nacionales. Noticias nacionales. El martes 25 de abril vence el plazo para incluir cambios en el padrón electoral. El plazo para incluir novedades registrales en el padrón electoral de cara a las PASO nacionales y las elecciones generales de octubre próximo vencerá el próximo martes 25 de abril, de acuerdo con el cronograma aprobado por la Cámara Nacional Electoral. Como lo indica el artículo 25 del Código Electoral Nacional, el cierre del padrón provisorio con la inclusión de todas las actualizaciones registrales pertinentes debe realizarse 180 días, que se refieren a 6 meses, antes de la elección general, periodo que se cumple el próximo 25 de abril. Este mismo padrón, una vez incorporadas las novedades, se difundirá públicamente el 5 de mayo, según lo previsto por el artículo 26. Transpiramos la camiseta junto a ellos y forman parte de nuestro resumen. Por eso ahora es tiempo del deporte. Se reprogramaron los juegos de la segunda. La Liga Formoseña de Fútbol dio a conocer la reprogramación de los encuentros de la segunda fecha del torneo clasificatorio 2023. Un total de 6 encuentros se jugarán el miércoles 19 en 4 escenarios. En la Auxiliar de Sol de América, en primer turno desde las 13:30, jugarán Estrada y Sol de Mayo. A continuación lo harán Sol de América y San José Obrero. San Martín recibirá a Defensores del Rosario en el 17 de octubre desde las 15:30. Mismo horario, pero en cancha de San Lorenzo, jugarán Independiente de Fontana y Primero de Mayo. Por último, en Fontana habrá otros 2 encuentros, Libertad Fontana y a continuación Patria Villajardín. Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Para esta noche, bueno, con cielo parcialmente nublado y cálido, mínima 16 grados. Pronóstico para este miércoles, bueno, con cielo despejado y caluroso, máxima 28 grados. Para el día jueves, tiempo bueno, con cielo despejado y cálido, máxima 25 grados. Estuvimos informando a través de la Red Formoseña de Medios de Comunicación para Radios de Capital e Interior. Carmela Barrientos y Héctor Sánchez en la locución de las noticias. Operación técnica Miguel Cuellar. Edición de audios Ariel González. Redacción Laura Gómez. Operadores de videos streaming Mercedes Báez y Kevin Berenfeld. Notas y entrevistas de FM Tropical y C3 Noticias. Dirección José Lingiardi. Producción general Subsecretaría de Comunicación Social. Sí, estás informado. Te seguimos acompañando con la programación de Tropical y los flashes de Agenfor. Red Formoseña, de medios de comunicación. Minutos. FM Tropical. Cuidado, el COVID sigue entre nosotros. Busca tu vacuna antes de que el COVID te encuentre a vos. Acércate hoy mismo a tu vacunatorio más cercano y aplícate la dosis de refuerzo que te está esperando. Trae tu DNI y tu certificado de vacunas. Todos unidos, Gobierno de Formosa. Si ya pasaron 120 días, 4 meses.